Les informamos que se siguen articulando diálogos permanentes con los voceros de los bloqueos para permitir como tal la articulación con ellos y que nos permitan un corredor humanitario en el cual se puedan fijar unos horarios establecidos y podamos dar paso a todo lo realmente vital y evitar el desabastecimiento de todo nuestro territorio huilense. Se continúan los diálogos y se continúa articulando con el gobierno nacional mesas en las cuales los sectores puedan asistir e informar sobre las problemáticas que presentan en cada uno de sus puntos y articularse para poderle dar una pronta solución a todo lo que les compete en cuanto a eso. Lo importante, efectivamente, dentro del gobierno departamental, el señor gobernador Luis Enrique Duzán, pues lo que ha querido es tener estas mesas de diálogo, de interlocución con los diferentes actores del gobierno nacional. Ahí hemos estado muy presto en el sector transporte, en una mesa anterior donde vino el ministro, pues efectivamente entre los compromisos quedó que se vinieran a las regiones. En ese cometido, pues el señor gobernador hizo las gestiones para que viniera del Ministerio del Transporte en el tema legal y de igual manera, pues en el tema de infraestructura, contar con la ANI, que es quien maneja la concesión y que está pendiente del cesionario de la concesión Ruta 45. Aquí se invitaron los diferentes gremios, estuvimos con una convocatoria abierta donde se invitó a los diferentes actores del PAR. Los delegados del señor gobernador, el doctor Franklin Alexander Vega, secretario de gobierno, el doctor Dilberto Trujillo, el mismo gobernador Luis Enrique Duzán López, han mostrado la mayor disposición, sabemos de su voluntad en este tema, pero es muy complejo adelantar estas negociaciones. Nosotros estamos para facilitar también este diálogo, acompañar al gobierno departamental, acompañar a la minga campesina, acompañar a los maestros y a los jóvenes que quieren expresar su voz de inconformidad en estas protestas sociales. Queremos que se dialogue regionalmente porque hoy en día están en riesgo muchas empresas pequeñas y medianas por el tema del bloqueo. Entonces lo que queremos realmente es encontrar una corresponsabilidad, desde luego, para que no nos sigamos afectando. Estamos y participamos porque como sector tenemos muchas dificultades y por eso estamos en el paro, pero también tenemos necesidad de ir reactivando la economía. Llevamos 15 meses en pandemia que nos ha marcado socialmente y los empleos muy difíciles. La petición al gobierno nacional sigue en pie, los camioneros lo tienen claro y una de las peticiones se habla de la báscula, el peso de la báscula, una resolución que expidió el gobierno donde restringe y disminuye el peso de carga, es una de las que más se está hablando en el pliego de peticiones. Se está peleando por los peajes, en el Huila tenemos dos peajes súper cerca que hace una afectación tanto al campesino y al camionero, hace que el aumento de lo que llevamos se aumente por el valor, las vías en pésimo estado, entonces pues eso es una de las cosas de que los camioneros estamos peleando y vamos para adelante. Es un llamado a la conciencia de que este problema tenemos que solucionarlo entre todos, de que vamos a tener que trabajar y ceder en algunos puntos para poder llegar a los consensos y lo importante es que en el Huila la gente sienta que existe el respaldo del gobierno nacional y el rechazo a que estos bloqueos causen desabastecimiento y que causen o profundicen las dificultades que ya nos trajo la pandemia.